El martes 11 de julio se llevó a cabo el Festival Internacional de Poesía de Medellín en Támesis. Fue una tarde de cultura, música, arte y poesía en el parque educativo. Una tarde de encuentro, de amistad, de conversación. Se contó con una excelente asistencia de niños, jóvenes y adultos. Un evento cultural para toda la familia. La poesía es una expresión cultural y literaria necesaria. La poesía es memoria, expresa la identidad, los anhelos, los sentimientos y sueños de toda una comunidad. La poesía es mucho más que palabras hermosas. La poesía es lo que somos en esencia. La poesía es una manera de ser y de habitar el mundo. Se necesita más sensibilidad poética para transformar nuestro país en estos tiempos líquidos de tanta superficialidad. Este evento se realizó gracias al apoyo de la Secretaría de Educación Municipal, la Secretaría de Educación Departamental, la Administración Municipal y el Instituto Técnico Agropecuario, el ITA de Támesis. Inicialmente, la poeta Viviana Restrepo desarrolló un taller de escritura creativa en el aula de literatura del Instituto Técnico Agropecuario. Este fue un espacio pedagógico y formativo muy valioso, donde los estudiantes pudieron expresar sus ideas y sentimientos de una manera creativa y poética, buscando su voz propia, su estilo. Además, pudieron interactuar con autores de otros países de manera directa. En el recital poético del Festival Internacional de Poesía en Támesis, participaron poetas de Turquía, Dinamarca, Honduras y Colombia. Hubo una excelente presencia, asistencia y participación de la comunidad tamesina. El público estuvo atento y sintiendo con asombro y expectativa la poesía del mundo. Tuvimos música en vivo, chirimía, cantautores, algunos jóvenes tamesinos compartieron también sus poemas. Además, aprendimos y conocimos de otras culturas, otros países, otros continentes, otras costumbres y otras formas de sentir, de escribir, de comunicarse. En Támesis se vienen desarrollando importantes procesos culturales y literarios, y por ello Támesis es una estación indispensable del Festival Internacional de Poesía y es un referente importante para diferentes autores que visitan el país. La literatura tamesina se siente, se difunde y se proyecta en el mundo.